Aleluya. I'm going to invite you to open your Bibles. Te voy a invitar a que abra tu Biblia. I want you to go to the first book of Samuel, primer libro de Samuel. First book Samuel chapter 30. Primer libro de Samuel capítulo 30. First book Samuel, primer libro de Samuel. Chapter 30. Capítulo 30. And we're going to consider verses 1 through 8. Vamos a considerar los versículos del 1 al 8. I'm just going to read it in Spanish in a board up here in a screen. It's in English and Spanish. Look, just pass the Spanish one and go to the English. I'll read the Spanish. Praise the name of Jesus. Simplemente lo voy a leer en español. Usted me puede seguir en inglés en la pantalla. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag, al tercer día, los de Amalek habían invadido al Nevge y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y la habían prendido con fuego. Y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Bendito sea el nombre del Señor. You can be seated. Puede tomar su asiento. I want to speak under the subject taking back what the enemy has stolen. Quiero hablar bajo el tema recuperando lo que el enemigo se ha robado. Taking back what the enemy has stolen. Recuperando lo que el enemigo se ha robado. Bendito sea el nombre del Señor. We are simply taking back what the enemy has stolen in this 2019. Simplemente estamos recuperando lo que hemos perdido en este 2019. We have stated that this is the year of conquer. Hemos declarado que este es el año de la conquista. And in order to conquer, y para poder conquistar, we must get strength within us. Tenemos que fortalecernos nosotros mismos, como sucedió con el rey David. As what happened with King David. We must understand if we're going to take something back, if we're going to take back what the enemy has stolen from us, we must understand what Jesus tells us in John chapter 10, verse 10. Si vamos a recuperar lo que el enemigo nos ha robado, tenemos que entonces poder comprender lo que Jesucristo dijo en Juan capítulo 10, versículo 10. Jesus said that the enemy has come in to steal, to destroy, and to kill, but that he came to give life and give it in abundance. Jesucristo dijo que el enemigo, que aleluya, vino sino para matar, para robar y para destruir, pero que él vino para dar vida y para darla en abundancia. I must understand that I have an enemy. Yo tengo que entender que yo tengo un enemigo. The majority of the cases, la mayoría de los casos, we sometimes fight against the wrong enemy. Muchas veces peleamos en contra del enemigo equivocado. We must understand, tenemos que comprender, that there is someone that doesn't want me to be happy. Que hay alguien que no quiere que yo esté contento. There's someone that does not want me to be at peace. Hay alguien que no quiere que yo esté en paz. There's someone that wants to see me destroyed. Hay alguien que quiere verme destruido. There is someone that wants to take everything that I have conquered, that I have gained in the Lord.
Hay alguien que quiere tomar el control de todo lo que yo he podido conquistar, de todo lo que yo he podido adquirir en Dios. The Bible states, la Biblia declara, that David was at war, que David estaba en guerra. David had left with his men. David había salido con sus hombres. If we read correctly, si leemos correctamente, he did not have many warriors. No eran muchos los soldados de David. It was only 600. Habían simplemente 600, but with these 600, pero con estos 600, he had went to war. Él se fue a la guerra, because God had given him permission, porque Dios le había dado el permiso. And as he is in war, fulfilling God's will for his life, y mientras él está en la guerra, cumpliendo lo de Dios para él, dice la palabra que viene otro rey. The Bible states that another kingdom comes, and they go into his land, y entran a su tierra, and they destroy his household, y destruyen su casa, destruyen su lugar, they destroy his place, praise the name of Jesus, but they did not kill anyone, pero no mataron a nadie. The Bible states that they took the women in captivity. La Biblia declara que se llevaron las mujeres en cautiverio. They took the children in captivity. Se llevaron a los hijos en cautiverio. They took his flock. Se llevaron el ganado en cautiverio. They took everything that he possessed. Se llevaron todo lo que él poseía en cautiverio, mientras él estaba cumpliendo la voluntad de Dios para su vida. While he was fulfilling the will of God for his life. Hay muchas veces en tu vida y en la mía en que nosotros estamos haciendo todo bien, pero las cosas vienen, aleluya, mal en contra de nosotros y no entendemos el porqué. There is times in our life when we're doing everything that God has called us to do, but everything starts to work against us, and we don't understand why are the things working against us. I want to let you know today, yo quiero que tú comprendas hoy, that there is an enemy that does not want you to fulfill God's will, que hay un enemigo que no quiere que tú puedas cumplir con los requisitos y con la voluntad de Dios. That he is going to try to stop you, que él va a tratar de detener tu caminar. That he is going to try to take in captivity those things that you possess, que va a tratar de tomar en cautiverio aquellas cosas que tú posees. That's why you have people that they are in church but they're not happy, they're not at peace, they're not with a sound mind, because that has been taken captive by the enemy. Por eso hay gente que están en la iglesia pero no están en paz, no tienen gozo, no están contentos, están intranquilos, porque el enemigo ha tomado, aleluya, eso en cautiverio. Pero hoy tú y yo, aleluya, vamos a recuperar lo que el enemigo nos ha quitado. But today you and I are going to gain back, we're going to take control of that the enemy has taken away. The Bible states that when David came back, la Biblia declara que cuando David regresó de nuevo, he realized that his city was burned to the ground. Se dio de cuenta que su ciudad había sido asolada, había sido quemada, aleluya, y no había nada ahí, and there was nothing there. Can you imagine the frustration? Usted puede imaginarse la frustración, because his army was frustrated, porque su ejército se frustró. The Bible states that they cried until they had no more power to cry no more. La Biblia declara que lloraron hasta que no le quedó más fuerzas para llorar. En otras palabras, hermano, aleluya, tal parece que las lágrimas se le secaron, aleluya, que no, ya corrían lágrimas por su mejilla de tanto gritar, de tanto llorar, aleluya, de tanto quejarse, porque estaba haciendo lo correcto, pero aleluya, en el proceso de hacer lo correcto, ha perdido las posesiones que él tiene. The Bible states that he was crying until he could cry no more. Can you imagine? It's as if the tears had dried out, because he is doing that is correct, and in the midst of doing that is correct, he has lost all of his possessions, he has lost his loved ones. Can you imagine the frustration? Can you imagine, praise the name of Jesus, the how disgruntled this man must have been? Usted puede imaginarse la frustración que puede llegar, aleluya, el enojo, el cuestionamiento, porque a nuestras vidas, cuando pasamos por proceso, que no entendemos el por qué estoy pasando por el proceso, porque he hecho lo correcto, pero todavía estoy siendo procesado. Muchas veces en ese, aleluya, proceso nos quejamos, lloramos, cuestionamos, nos frustramos, porque no entendemos el
¿por qué yo he perdido tanto en vez de haber adquirido o ganado? Bendito sea el nombre del Señor en este proceso. Because and we grow frustrated because we can't understand how have I lost so much if in the midst of this trial and in the midst of this process I was supposed to gain. Praise the name of the Lord. And not only were they crying, y no solamente estaban llorando, but now they are accusing David. Now it's David's fault. No solamente estaban llorando, sino que ahora están señalando. Ahora es culpa de David. Bendito sea el nombre del Señor. Como muchas veces nos sucede a nosotros también en el proceso. Buscamos a quien señalar. Buscamos a quien echarle la culpa. Buscamos, bendito sea el nombre del Señor, para buscar a ver si alguien, aleluya, tiene que ver con lo sucedido. The same thing happens in our process. We seek to see if we find someone that we can blame, someone that is at fault because of what we have gone through this process. The Bible says that they were even talking about stoning David. La Biblia dice que ellos estaban hablando aún de apedrear a David. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora no solamente los 600 hombres están frustrados, ahora David también está desanimado. Not only the 600 men are frustrated, but now also David. Praise the name of Jesus, because those that are with him, those that he has entrusted with his life, those that have been in battle with him, now they are turning against him. Porque ahora aquellos con quien, en quienes él ha confiado, aquellos, aleluya, en quien él le ha confiado su vida en la guerra, aquellos con quien era compartido más, ahora ellos también le han dado la espalda, aleluya, porque han perdido también, aleluya. Y siempre que pasamos por un proceso, siempre tratamos de buscar el por qué o quién es, bendito, cuál es la razón o quién lo causó, bendito sea el nombre del Señor. And always when we go through a process, we seek a reason. Why am I going through this process? We seek a person who be at fault because I'm going through this process. They put the fault on David, le echaron la culpa a David. But I love what the author says, pero me fascina lo que dice Samuel, porque Samuel dice que David se fortaleció en sí, because it says that he grew strength within himself. And this is powerful. Y esto es poderoso. Because there's the type of people that they go through a scruntle, that they are frustrated, and they need someone else to lift them up. Porque hay gente que se frustran, hay gente que se decaen y necesitan a otros que los animen, a otros que los levante, a otros que le dé palabras de consuelo. Necesitan el empuje de alguien, y si no está esa persona para empujarlo, se quedan toda la vida en el suelo frustrado, quejándose, llorando, buscando una razón. Pero David no era de los que necesitaba a alguien que lo animase. David era de los que se podía animar a sí mismo. Because there's people that they always count on someone else to lift them up. There's people that they always count on someone else to push them up. And if that person is not there to push you, if that person is not there to lift you up, you will stay in the ground, you will stay frustrated, you will stay complaining. But David was not that type of person. The Bible states that David found strength within himself. And the reason why David was able to find strength within himself is because David had experienced who God was before. Y la razón por la cual David puede fortalecerse a sí mismo es porque David ya había experimentado de por sí quién era Dios. That's why when you and I acquire experience, when you and I have a reason, when you and I have a why, not because someone told me, not because I heard it, but because I experienced it. Por eso es que cuando tú y yo tenemos una razón, tenemos un porqué. No porque alguien me lo contó, no porque yo lo escuché, sino porque yo lo experimenté. Que yo sé quién es Dios porque yo experimenté a Dios de por mí mismo. That I know who God is because I experienced God for myself. Not because someone else went through a trial. Not because someone else went through a tribulation. Not because the storms of life hit someone else and they were able to overcome. But because in the midst of my trials and in the midst of my tribulations,
wind and in the midst of my storms, I experienced who God was. No porque, aleluya, alguien experimentó a Dios en las tormentas. No porque alguien experimentó a Dios en sus quebrantos. No porque alguien experimentó a Dios en sus pruebas. Sino porque a través de mis pruebas y mis tribulaciones y mi quebranto y las tormentas de la vida que me azotaron, yo pude experimentar a Dios de por mí mismo. Y si Dios lo hizo una vez, yo estoy seguro de que Dios lo volverá a hacer. And if God did it once before, I am assured that God will do it again. Because God is God. Porque Dios es Dios. So David grew strength with him himself. Pues David se fortaleció a sí mismo. And when he grew strength within himself, he knew who he had to go to. Él sabía quién tenía que acudir. Bendito sea el nombre del Señor. He knew who to go to. Él supo a quién acudir. And the Bible states that when he grew strength into himself, he went to the Lord Jehovah, his God. Y dice la palabra que cuando él se fortaleció, él descendió para consultar a Jehová Dios, y Samuel dice, su Dios. En otras palabras, porque Dios, la Biblia describe a Dios como Jehová de los ejércitos, como el Dios del pueblo, como el Dios de la multitud, pero también la Biblia lo describe como el Dios personal, como el Dios que quiere un trato de tú a tú con la gente. Because the Bible describes the Lord as the Lord of hosts, as the Lord of the multitudes, as the God of the people. But the Bible also states that he is a personal God, that he wants a relationship, an intimate relationship with the people, with on a one-on-one basis, that I can get to know who he is. Que él quiere una relación, aleluya, con la gente de tú a tú, bendito sea el nombre del Señor. And David, the Bible states, went to the priest. Y David descendió al sacerdote, aleluya, y le dice al sacerdote, traerme el ephod. And he says, bring me the ephod. And he consulted the Lord. Y consultó a Dios, because he had lost possessions. Porque había perdido posesiones. Because he has lost loved ones. Porque había perdido seres queridos. Because he had lost the flock. Porque había perdido el ganado. In other words, the enemy took everything he had. En otra palabra, el enemigo se llevó todo lo que él tenía. To live a happy life, de poder vivir una vida exitosa. He took away that he sacrificed to be able to please the Lord. Llevó aquello con que David utilizaba para crear o para hacer los sacrificios, para poder agradar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. But David wanted it back. Pero David lo quería de nuevo. He didn't say, forget about that and something new is gonna come. Él no dijo, olvídate de eso y algo nuevo va a venir. No, he said, I want back that the enemy has taken away from me. Él dijo, no, yo quiero de nuevo aquello que el enemigo me ha quitado. Yo quiero recuperar lo que el enemigo se ha llevado. I want to recuperate that the enemy has taken away. And that is the sign of a true warrior. Y esa es, aleluya, la señal de un verdadero guerrero. That he does not care if he has to go into enemy ground, but he is going to step in that ground to take hold of that belongs to him. Que él no le importa si tiene que, aleluya, acudir a terreno del enemigo. Yo voy al terreno del enemigo para adquirir aquello que el enemigo me robó a mí. Because in order for the enemy to take it away, he had first to go into David's territory. Porque para que el enemigo se pudiese llevar lo de David, tuvo que invadir el territorio de David. In order for the enemy to take your joy, in order for the enemy to take your smile from your face, in order for the enemy to take your peace, he has to invade your territory to take that belongs to you. Para que el enemigo se pueda robar tu paz, para que el enemigo se pueda robar la sonrisa de tu cara, para que el enemigo se pueda robar el gozo de tu vida, tiene que invadir tu territorio para poder llevarse lo que es tuyo. Porque si es tuyo, es tuyo. Y David va y consulta. And David goes with 600 men, because the Bible says that the Lord told him, go, because not only would you catch up to them, but you will also gain back that they have taken away from you.
Y David va y consulta a Dios, y Dios le dice: ve, persíguelos, porque no solamente los va a alcanzar, sino que va a recuperar lo que tú has perdido. And he goes with 600 men. Y sale con 600 hombres. And if you and I complete this chapter, y si tú y yo completamos este versículo, two of the 600 men got tired halfway through. 200 de los 600 hombres se cansaron a mitad de camino. And they were not able to continue. Y no pudieron continuar. Se tuvieron que quedar atrás. They had to stay back because they were tired. Porque estaban cansados. And David continued with 400. Y David continuó con 400. And in the midst of him continuing with 400, he encountered one of the enemy. Y siguiendo él con 400, se encontró con uno del enemigo, que estaba desmayado, estaba cansado, desnutrido. That he was tired. He was hungry. They left him back. And David, the Bible states, he fed him. Y dice la Biblia que David lo alimentó. David gave him water. David le dio agua. He brought him back to life. Lo trajo de nuevo a vida. It was a strategy. Era una estrategia de David. Porque él sabía dónde estaba el ejército contrario. Because he knew where the enemy was. Where were they hiding? Because he was part of them. Porque él era parte de ello. So David brought him back to life. David lo trajo de nuevo a vida. Lo alimentó, le dio agua, lo cuidó. Para luego decirle: ahora llévame al campamento donde aquellos que entraron en mi campamento y se llevaron lo mío. He fed him. He brought him back to life. And now he tells him, now you're going to take me to the camp of those that came to my camp and destroyed my camp and took my loved ones. And the man said, only if you spare my life and you don't hand me over back to them, because they're going to destroy me. Y él le dice, simplemente lo hago si tú no me matas y no me devuelves de nuevo a mi campamento, porque ellos me van a matar. Júramelo y yo te llevo. Y dice la palabra que David llegó al campamento. And the Bible states that David reached that camp with 400 men, con 400 hombres. And they destroyed that camp. Y destruyeron ese campamento. They destroyed the enemy. Destruyeron al enemigo. And they took back their wives. Se llevaron de nuevo sus esposas. They took back their children. Se llevaron de nuevo sus hijos. They took back their belongings. Se llevaron de nuevo sus pertenencias. And on top of all of that, y encima de todo eso, they took back the riches of that army. Encima de todo eso, se llevaron todas las riquezas del ejército contrario. And they went back, y regresaron de nuevo. And on their way back, the Bible states, y cuando van de regreso de nuevo, declara la Biblia, that the 400 men encountered the 200 men that were not able to continue. Se encontraron los 400 hombres con aquellos 200 hombres que no pudieron continuar. Y se comenzó a levantar un pleito entre ellos. And the Bible states that an argument arose against them. And the 400 men said, we're just going to give you back your wives and your children, but we're not going to give you back of the riches that we brought back with us. Y ellos le dijeron a aquellos 200 hombres, simplemente te vamos a entregar a sus mujeres y a sus hijos, pero las riquezas que hemos adquirido, aleluya, En esta batalla no te vamos a dar, no le vamos a dar a ustedes nada. Aleluya, simplemente eso es para nosotros. That is simply for us, because you did not go the full mile, porque ustedes no fueron completamente con nosotros a la batalla. But David, understanding what they had went through, pero David comprendiendo lo que habían pasado, David le dice, no, nosotros vamos a compartir todo con ellos, porque somos un solo ejército, somos un solo grupo. Bendito
benditos en nombre del Señor. But David said, no, we're going to share everything we have and everything we have conquered with them, because we are one people. We are only one army. I came to tell you that we are one army. We are one people. Yo vine para decirte que somos un pueblo. Somos uno en el Señor. La victoria tuya es mi victoria. La derrota tuya es mi derrota. Cuando tú ríes, yo debo reír. Cuando tú lloras, yo debo llorar. I came to tell you that we are one. Your victory should be my victory. Your defeat should be my defeat. When you laugh, when you smile, when you are in joy, I should laugh, I should smile, I should be in joy. But when you cry, I should also cry. I came to tell you that you and I have it in us to conquer the enemy. You and I have it in us to go to his camp and take what the devil has taken away from us. Yo vine para decirte que tú y yo tenemos la fuerza, aleluya, para entrar en el territorio enemigo, para tomar lo que el enemigo no ha tomado a nosotros. Basta ya, aleluya, de que pasemos la vida angustiado, frustrado, triste, llorando. Aleluya, la vida no me fue dada para yo pasarla en angustia, para yo pasarla en frustración, para yo pasarla llorando. La vida hay que disfrutarla, y yo voy para quitar, aleluya, la felicidad que él me ha robado. Aleluya, yo voy para quitar el gozo que él me ha robado. And I came to tell you that we can't continue to live life frustrated. We can't continue to live life in hatred. We can't continue to live life, praise the name of Jesus, in sorrow. We're going to take back that the devil has taken away from us. Life was not given to me so I can be in sorrow. Life was not given to me so I can be in pain. Life was not given to me so I can be in sadness. I am going to take my happiness back. I am going to take my joy back. I am going to take my children back. Yo voy a tomar de nuevo a mis hijos. I am going to take my family back. Voy a tomar a mi familia de nuevo. That has been in captivity, aquello que ha sido cautivado, tú y yo lo vamos, aleluya, a libertar en el nombre del Señor. But I must understand, pero yo tengo que comprender, that Jesus told me in John chapter 10, verse 10, que Jesucristo me dijo en Juan capítulo 10, versículo 10, that the enemy came to destroy, que el enemigo vino para destruir, that the enemy came to take away, que vino para robar, that he came to kill, que vino para matar. And I must understand then, y yo tengo que comprender entonces, that because of what happened in the garden of Eden. Yo tengo que comprender entonces que lo que sucedió, aleluya, en el paraíso, aleluya, yo estoy pasando consecuencias de eso. I am suffering consequences of that. I must understand what sin has done, what it has delivered. Yo tengo que comprender lo que ha hecho el pecado, lo que el pecado ha traído. It has brought separation, it delivered reparation and damnation. Aleluya, el pecado, aleluya, ha traído sobre la humanidad separación, ha traído reprobación y ha traído, aleluya, condenación. I have to understand that. Yo tengo que comprender eso, that sin has destroyed the life of humanity, que el pecado ha destruido la vida de la humanidad. And in order to restore, to take back that the enemy has taken away from me, y para yo poder adquirir aquello que el enemigo me ha tomado a mí, I must understand that I need a Savior. Yo tengo que entender que yo necesito un Salvador. I must understand that I need someone to run to as David ran to his God. Yo necesito comprender que yo necesito a alguien a quien acudir, como David pudo acudir a su Dios para yo tomar posesión de aquello que yo he perdido. Yo tengo que tener que acudir, aleluya, a Dios. I must go run back to Jesus because I have to remove that the sin delivered to my life, porque yo tengo que remover aquello que el pecado ha causado en mi vida. Yo tengo que remover la separación de entre Dios y mi persona. I must remove that separation between God and myself, and the only thing that can remove that separation is the blood of Jesus Christ. Y lo único que puede remover, aleluya, esa separación entre Dios y yo es la sangre de Jesucristo, que fue vertida en la cruz del Calvario.
I must also understand that I have to renew what sin deformed. Yo también tengo que comprender que yo tengo que renovar aquello que el pecado, aleluya, ha deformado. El pecado ha deformado a la humanidad. Sin has deformed humanity. The Bible states that we are new creatures in Jesus Christ. La Biblia declara que aquel que está en Cristo es nueva criatura. El pecado deformó a la humanidad. Sin deformed humanity. And I have to get rid of that deformation. Y yo tengo que, aleluya, sacar esa deformación de mi vida. Lo que el pecado ha hecho en mí. Lo que el pecado ha traído. Bendito sea el nombre del Señor. What sin has brought. Sin has brought anguish. El pecado ha traído angustia. El pecado ha traído muerte. El pecado ha traído enfermedad. El pecado ha traído frustración. It has brought anguish. It has brought frustration. It has brought death. It has brought infirmity. I have to renew that the sin has deformed. And last but not least, I have to restore that sin destroyed. Y último, tengo que restaurar aquello que el pecado destruyó. To restore means to bring back to new. Restaurar significa hacer las cosas de nuevo. I have to restore. Tengo que restaurar. Because when I understand, porque cuando yo comprendo that I was deformed one way or another, and I bring restoration back to my life. Porque cuando yo puedo comprender que de una manera u otra yo fui deformado, el pecado deformó la humanidad. De una manera u otra, cuando yo comprendo eso, para volver a traer restauración, yo voy a poder entender lo que dice Isaías, que ninguna arma forjada en contra de mí va a prosperar. I am going to understand and that no weapon formed against me shall prosper. I am going to understand and that there is more with me than against me. Yo voy a poder comprender entonces que hay más conmigo que aquellos que están en contra de mí. Yo voy a poder comprender la declaración de David, aunque un ejército acampe contra mí, aunque contra mí se levante en guerra, en Jehová yo estaré confiado. I am going to understand that declaration that David said that although an army camps around me, or although, praise the name of Jesus, I am surrounded by the enemy, I am confident in God who has called me. I am going to understand the declaration of Paul that I am more than a conqueror in Christ Jesus. Voy a entender la declaración de Pablo cuando Pablo declaró y dijo que soy más que vencedor a través o por medio de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a entender lo que Pablo les dice a los filipenses. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. I am going to understand what Paul speaks to the Philippian church. I can do all things in Christ who strengthened me. When I understand, praise the name of Jesus, I'm going to be able to understand the declaration of Jesus that in the world I'm going to have many afflictions, but I can trust because he overcame, and if he overcame, I will overcome as well. Puedo comprender entonces la declaración de Jesucristo, en el mundo va a tener aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, y si él venció, yo también puedo vencer. Cuando yo comienzo a traer restauración a través de Cristo, when I begin to bring restoration through Jesus Christ, because if I do not allow it, porque si yo no lo permito, I will not be restored, yo no puedo ser restaurado. If I do not allow God in my heart, si yo no permito que Dios entre en mi corazón, if I do not allow God to do the things that he wants to do in my life, si yo no permito que Dios haga las cosas que quiera hacer en mi vida, yo no puedo ser restaurado. I cannot be restored. I cannot be renewed. Yo no puedo ser renovado. And God wants to renew you. God wants to restore you. God wants to bring all things to new. Dios quiere restaurarnos. Dios quiere renovarnos. Dios quiere traer todas las cosas de nuevamente hacia nosotros. Aleluya, para que podamos recuperar, para poder reír de nuevo. Hay gente que hacen años no ríen. Hay gente que hacen años, aleluya, no se gozan. There's people that for years they have not been able to enjoy themselves. There's people that for years they have not been able to smile. There's people that for years they live in sorrow. Hay gente que por años viven en angustia, viven en pena, viven, aleluya, triste, llorando, quejándose. Bendito sea el nombre del Señor. Y no pueden restaurar su felicidad. No pueden restaurar su gozo. No pueden restaurar, aleluya, su alegría. No pueden restaurar su paz. Y Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 27, mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no la doy como el mundo la da. Jesus said in John chapter 14, verse 27, my peace
peace I give, my peace I leave unto you. I do not give peace as the world gives peace. Y Pablo le dice a los filipenses que Dios nos da una paz que sobrepuja, que sobrepasa todo entendimiento. And Paul spoke to the Philippian church and he said that God will give me a peace that surpasses all understanding and knowledge. When I am in Christ, cuando yo estoy en Cristo, when I allow him, cuando yo le permito, because I go, I am determined to take back that I have lost. Porque estoy determinado para posesionarme de aquello que yo he perdido. Estoy determinado, aleluya, de tomar de nuevo lo que el enemigo me ha robado. I am determined, because that's what we need, a heart that is determined. Porque eso es lo que necesitamos, un corazón que está determinado, un corazón que ha dicho, ¿sabes qué? Cueste lo que me cueste, yo voy a recuperar lo que yo he perdido. A heart that will say, you know what, it does not matter, at all costs, I am going to recuperate that the enemy has stolen. Praise the name of Jesus. Then I understand that what God will give me, it's unconditional. Entonces yo puedo comprender que aquello que Dios me ha entregado es incondicional. La paz de Dios es incondicional. El gozo de Dios es incondicional. La alegría de Dios es incondicional. Aleluya, puedo sufrir, puedo llorar, pero en medio de mi tristeza yo estoy gozoso, porque yo sé que Dios todavía tiene control de mi vida. Puedo perder, pero a través de mi pérdida puedo estar en paz, porque yo sé que Dios todavía tiene control de mi vida. I can lose, I can cry, but in the midst of my tears, I know that God still has control. I can lose things in life, but in the midst of losing, I understand that God still is in control, because the peace that he has given me, because the joy that he has given me, it is an unconditional peace and joy. Porque la paz que él me da, la paz que él me ofrece, el gozo que él me da, es un gozo incondicional. Lo que el mundo te da es placer simplemente, y el placer llega de día y se va de noche, o llega de noche y se va de día, no permanece toda la vida. Pero el gozo de Dios, aleluya, aún en tu tristeza tú estás gozoso, porque tú sabes que Dios tiene control de la circunstancia, y que la noche no dura todo el día, y que las estaciones del tiempo por la cual tú estás pasando no son para siempre. Simplemente está pasando por un proceso, y Dios te sacará de ese proceso. Aleluya. And you can cry, but you understand, praise the name of Jesus, that although you're going through a process or a season, that season will not last a lifetime, because God is still in control of your life. So it's an unconditional, es incondicional. Aleluya. Porque tú sabes que Dios todavía te ama, tú sabes que Dios todavía tiene propósito contigo, tú sabes que todavía Dios no ha terminado contigo. It's unconditional, because you still know that God still loves you. You still know that God has not finished with you. You still know that he still has a purpose in your life. And no matter what the world tries, praise the name of Jesus, you may get frustrated, you may get angry, but you will find strength within yourself to go back to God and say, God, I feel this way, and I'm asking permission to go into enemy camp to take hold of that he took hold from me. Aleluya. Y aunque tú pases por el proceso, y aunque pase por la angustia, y aunque pase por la frustración, tú puedes animarte a ti mismo y acudir a Dios y decirle, Dios, yo vengo para pedir permiso para entrar en el territorio enemigo, para tomar posesión de lo que él me ha quitado. Me ha robado el gozo, y yo vengo para recuperar el gozo. Me quitó la felicidad, y yo vengo para recuperar la felicidad. Me quitó la paz, y yo vengo para recuperar la paz. Yo no voy a seguir viviendo la vida de la manera que la estoy viviendo, angustiado, triste, enojado, frustrado. No, yo quiero gozarme esta vida. So to close it, I'm going to ask the worship team to come up. Para cerrar. David understood. David entendió que la vida se trata de procesos. That life is all about process. David understood that there are seasons that you and I have to go through. David comprendió que hay estaciones de tiempo por la cual tú y yo tenemos que pasar.
I have stated here before and I will state it again. Yo he declarado aquí antes y lo declaro de nuevo. Nunca juzgues a nadie por la estación por la cual está pasando. Never judge no one by the station or by the season they're going through. Never judge a tree by the season he is going through. Nunca juzgues un árbol por la estación de tiempo que está pasando. Because you and I will always be processed through seasons. There's a time and there's a season for everything, said Solomon. Porque tú y yo seremos procesados por estaciones de tiempo y por tiempos, dijo Salomón. Salomón dijo que hay un tiempo y hay una hora para todo. Cuando lo traducimos del hebreo, dijo que hay un tiempo y una estación para todos. El año trae cuatro estaciones o temporadas. The year brings four seasons. There is a spring, there is a summer, there is a fall, and there is a winter. Hay una primavera, hay un verano, hay un otoño y hay un invierno. There's times in your life where you're going to have to go through a winter, where everything is going to seem that if it's dead. Va a haber tiempo en tu vida donde tú vas a tener que pasar por inviernos, donde todo va a parecer que está muerto, donde todo va a parecer que no hay solución. Where everything is going to seem as there is no solution. You're going to feel alone, you're going to feel cold, you're going to be in darkness. Te vas a sentir solo, va a tener frío, te vas a sentir en oscuridad. You and I know that in winter, the sun goes down 4:35 and it comes up late. The day is short. Tú y yo sabemos que en el invierno el sol se oscurece ya a las 4:30, a las 5 de la tarde, y amanece tarde también. El día es corto. Así también hay procesos en nuestra vida espiritual donde llegan inviernos a nuestra vida, donde pensamos que todo se acabó. That same way, we go through winters, spiritually speaking, in our lives, where it seems like if everything is done with. But I am here to tell you that it is a season. Pero estoy aquí para decirte que es simplemente una estación. Winter's on its way out. It's got one more month. El invierno ya se está acabando. Le queda un mes más. Vine para decirte que tú no vas a vivir en un invierno espiritual toda tu vida. I came to tell you that you're not going to live in a spiritual winter all of your life. That spring, it's on its way. That you're going to hear the birds sing and you're going to see the flowers blossom. Que tú vas a escuchar los pájaros cantar y vas a ver los capullos salir. Que Dios te saca de tu invierno para llevarte a tu primavera. That God will take you out of your winter to take you into your spring. But you must endure. Pero tiene que aguantar. Busca una manera de fortalecerte en tu invierno. Find a way to strengthen yourself in this winter. Busca una manera de fortalecerte a ti mismo y no perecer en la estación en la cual tú estás. Find a way to strengthen yourself and not perish in the season you're in. Although you might have cried until you can't cry no more, when you can't cry no more, strengthen yourself. Get up and go to Jesus. Aunque hayas llorado hasta no más poder como David, fortalécete a ti mismo y acude a Cristo. Porque tu primavera está a la vuelta de la esquina. Because your spring is around the corner. God gave him permission to enter into his spring. Dios le dio permiso a David de poder entrar en su primavera. And he walked into his spring.
And he came out blessed. Y entró en su primavera y salió bendecido. The storm was over. La tormenta cesó. The wind stopped blowing. Los vientos dejaron de soplar. The rain stopped falling down. La lluvia dejó de caer. And he was blessed. Y fue bendecido. I am here to tell you, do not stay back. Seek God's permission and go take that the enemy has taken from you. Yo vine para decirte, no te quedes atrás. Busca dirección de Dios y ve y entra y toma lo que el enemigo te ha quitado. Llámese como se llame, sea salud, sea victoria, sea alegría, sea gozo, sea familia, sea lo que te haya quitado el enemigo. Busca dirección de Dios y entra y toma posesión de lo que es tuyo. Seek God's permission and go. Let it be what it is. Whatever the enemy has taken from you. If it was joy, go bring back joy. If it was peace, go bring back peace. If it was family, go bring back family. And not only take what belongs, what he took from you. Bring back more. As David did. He bought back more. No solamente vayas y tomes lo que te pertenece. Ve y trae más. Que te lo devuelva con crece. Como dice Nancy Amancio. Que te lo devuelva multiplicado. Porque lo que te quitó, si hubiese estado en tus manos, tú lo hubiese multiplicado en Dios. Pues que te lo regrese con interés. Entra y toma lo que es tuyo. Inclina tu rostro en esta hora.